Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Welcome. Hello. Welcome, welcome. Miren, recordarles que nos faltan. Se ven los chores. Sí, le vimos los chores, compañera. Ay, lo siento, compañero. Lo peor es que no nos habríamos dado cuenta, por lo menos yo, si no lo hubiera dicho. Bueno. Ay, no. Qué pena. No, it's okay. Bueno, decirles que nos faltan dos clases aparte de esta. Only two more classes, que son Wednesday and on Thursday, y después we finished. La situación es que veo que no han trabajado la plataforma antes de la última clase, tienen que haber terminado la plataforma ya, antes de la última clase. Y aquí veo que las únicas personas que han terminado plataforma son Adalis, César, Edgar, Fabián, Jennifer, Katherine, Mario, Rudy, y solo ellos. De ahí algunos les falta tal vez el examen final nada más para terminar. Pero por favor intentemos terminar eso cuanto antes. Teacher. Dígame. Teacher. Fíjese que yo ya terminé la lección 5, después ya no me da siguiente ni nada. Y tengo todas terminadas. ¿Y terminó el examen final? Después ya no me dio para darle siguiente. Vale, les voy a enseñar dónde tendrían que estar para que vean. Teacher. Okay. Dígame. Yo sí ya terminé la plataforma y ya hice el examen final también. Sí, yo también, teacher. Ya terminé. Pues no me yo ahora terminé. Ah, ok, entonces no me han actualizado. Vaya, voy a pedirles que me actualicen notas para mañana darles un dato certero de quiénes me hacen falta. Pero sí voy a necesitar que estén trabajando ahí, please. Porque dentro de, ¿qué? 2 días ya tendría que estar terminado todo eso. Así que las personas que no han terminado, parte de las que ya me dicen que ahora terminaron, ¿verdad? Y cosas así. Les pido que por favor intentemos terminar lo más pronto posible, ¿ok? Teacher, no sé cómo le aparezco si ya terminé la plataforma. Como no me han actualizado notas ahora, no puedo decirle. Ah, bueno, está bien. Thanks. Ok, ya. Deme un segundito. Jennifer, ya le doy la palabra, pero Leslie la tiene levantada la mano. Ajá, Leslie. Sí, teacher, le quería preguntar si me mencionó a mí, porque yo creo que fue ayer o antier que terminé la plataforma también y no le escuché cuando dijo quiénes la habían terminado. No me aparece. Pero, como le digo, voy a esperar que me actualicen notas para ver si alguien que está ya terminó. Jennifer, siga usted. Ok, teacher, mi pregunta es si a la Jennifer que mencionó soy yo o es la otra Jennifer. Cuando usted habló, su micrófono es el que se activó. No. Me refiero a cuando mencionó lo la plataforma. Ok. Andrea. ¿Usted? Sí. Uh-huh. Sí, usted. ¿Cuándo terminó usted? No sé. En la segunda semana, creo. Ok. Por eso es que ya aparece ahí. Ok. Gracias. Thank you. Ok. Edgar, la palabra. Tiene usted. Sí, hola Lick, buenas noches. Fíjese que le quería comentar por el tema de la clase del jueves. Fíjese que ese día yo faltaría porque es mi graduación. Entonces, ese día no podría estar en la sesión, ya que es en la noche. Ok. La ceremonia. Okay. Entonces, vaya, gracias por avisarme. Ahí si me preguntan, ya estoy. Yo tengo conocimiento de eso. ¿De qué se gradúa, Edgar? Gracias, Ish. Business Administration. Wow, very good. Congratulations. Felicidades desde ya.
Excelente. Thanks, Lick. Mire, y ya con su Business Administration y con inglés, yo les digo todas las carreras con inglés, para arriba. Yes, they're really good. De hecho, tengo un amigo, no yo, ¿verdad? Qué galán que yo. Pero tengo un amigo que él estudió inglés y luego estudió, ¿cómo es? Manejo de proyecto, en inglés es project management, manejo de proyectos, está trabajando para una empresa internacional y gana 1,800 al mes desde casa. Sí, tranquilito, bien bonito. Y como, entonces, o sea, yo sé que hay personas que ganan más, que pues sí, pero para, a mí me parece muy bien un salario así, ¿verdad? Empezando, estando jóvenes, yes, es un buen salario. Así que yes, el inglés da trabajo. Se los puedo asegurar yo que tengo como 4 trabajos con inglés. Ya, el inglés da trabajo. Sí, bueno, dígame. O sea que al salir de acá, tal vez Instagram lo recomienda a los estudiantes que han pasado todos los módulos. ¿Recomiendan en qué sentido? Porque fíjense que a mí me habían dicho como que a los estudiantes al finalizar, como que les los recomendaban con alguna X empresa, ¿no? Fíjese que nunca había escuchado de eso, pero me parece bastante lógico. Uh-huh. Bueno, está bien. Sí. Gracias. Me está mostrando ahí su pantalla, Elmer. Josué, dígame. Sí, bueno, con Jennifer, bueno, yo estudio técnico automotriz, uh-huh. Siempre en Safor, y ellos nos han dado trabajo. Bueno, ellos nos colocan en una empresa, pero no sé si aquí también. ¿Le mandan trabajo a usted? Ajá, ellos del técnico nos dieron 6 meses en teoría y prácticas en el instituto y 6 meses trabajando, que son las horas que tenemos que cumplir. Pero, y después se nos dan un contrato, nos pagan la mitad del salario mínimo, ellos nos colocan y después depende cómo es tu nivel en el trabajo, ellos ven si te dan el contrato fijo o puedes cambiar de trabajo. Por eso es así nos tienen a nosotros. Ah, qué bien, ok, muy bien. Bueno, entonces ahí tienen el dato. Si les recomiendan trabajo, puede ser que sí, que muy probablemente los posicionen. Pero lo que pasa es que son muy pocas personas las que llegan al final. Eso es lo que quiero que entiendan, en especial en los cursos de inglés. Empiezan motivadísimos, pero a medio camino, ya. Les apuesto, no quisiera yo que así fuera, pero incluso en la lista de asistencia, ya me aparecen 2 personas en gris, que eso significa ya que son bajas. Y del grupo que tenemos, que era de 29, significa que son 27, y si no todos cumplen con los requisitos, van bajando y van bajando y van bajando. Aunque este grupo se ha mantenido bastante grande, la verdad. Entonces, yo diría que sí les pueden recomendar para trabajar. Y en especial, lo que usted mencionaba, Josué, me parece interesante, porque tengo entendido yo que usted con su profesión de mecánico y sabiendo inglés, puede aplicar a Aeroman. O sea, si le interesara, ¿verdad? Sí, sí, eso me han dicho. Pero yo, bueno, quizás sería por más, ¿cómo se llama? Más experiencia, pero mi meta más que todo es como poner mi taller el otro año. Ok, sí, sí, está muy bien así entonces. Si esa es su meta. No, he estado viendo que también puedo viajar a Estados Unidos con unas visas que están dando. ¿Las de trabajo? Sí. Uh-huh. Están dando bastante mi primo. Tengo 3 primos que se acaban de ir. Allá uh-huh. No sabe inglés y, o sea, voy a ir a vender, ¿va? Porque están en esas cosas como las que están en el metro, uh-huh. Las que están en el metro centro, uh-huh. Y están vendiendo y les pagan como $20 la hora. Correcto, correcto. Son contratos de 1 año, 2 años, es cierto, eso es cierto, eso es lo que está diciendo, es cierto. Otro sector que está muy fuerte es agricultura. Si usted pone agricultura, es una visa aparte, de hecho, no es como todos los otros trabajos. Con la de agricultura se van de inmediato. Yes. Eso es una visa bien importante. Y es mejor pagada la hora de agricultura, tengo entendido. Deme un segundo. Bueno, gracias por avisarme a las personas que me han avisado aquí en el chat. Ok, vamos con el attendance porque ya es time. Pero yes, la idea es esa, de que sí, da trabajo y les abre muchas puertas.
a lot. Soy testigo. Yo solo por saber inglés me fui a Estados Unidos un año tranquilita. Bien bonita. Solo por saber inglés. Solo por saber inglés. Ok. Adalys Mendoza de León. Present. Ok. Alejandro Antonio López Velázquez. Present. Ana Marisol Zamora Castillo. Briseita. Present. Ahí está. Briseita Magali Romero Rivera. Present. Carlos Manuel Velázquez Hernández. César Alexander López Beltrán. Present, teacher. Claudia Isel López Córdoba. I'm here, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elmer Antonio Flores Navarrete. Present, teacher. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present, teacher. Griselda Lisette Moreno de Bonilla. Present, teacher. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present, teacher. José Luis Castro Martínez. Over here, teacher. José Andrés Osorio Cordero. Present, teacher. Catherine Michelle Sorto Aragón. I'm here. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Present, teacher. Laura Fabiola Martínez de Morales. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Mario René Funes Bonilla. I'm here, teacher. Mónica Arline Barrera Morales. Present, teacher. Raúl José Reyes. I'm here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Sergio Jimmy González Enríquez. I'm here, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present, teacher. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. And that's it. Ya, como les comento, de verdad, estudiar inglés, yo esperaría que ustedes no se desmotiven, de verdad da trabajo, de verdad abre oportunidades, si ese es su fin, si su fin es aprenderlo solo porque le gusta, pues ahí está la motivación, pero si su fin es aprenderlo porque quiere mejorar, en especial ustedes que veo que son bastante, hay bastante jóvenes aquí, incluso no importa la edad, porque en algún momento usted trabaja de algo y quiere aprender inglés para viajar, o quiere aprender inglés y le van a dar... un ascenso en su trabajo o puede aplicar otro trabajo, eso está muy bien, pero el inglés, como todo lo demás, no se trata de que solo por estar ahí lo voy a lograr y ya después voy a tener otro trabajo, también hay que rebuscarse, porque si no se rebusca, de nada sirve, ¿verdad? Si fuera bien fácil, entonces todos podrían, pero no se trata de que sea así, sino que de rebuscarse y andar ahí, y andar ahí, y andar ahí. Yo ganaba $50 al mes antes, pero todo por experiencia. Me iba a San Salvador, a Santa Tecla, perdón. A las 4 de la mañana, regresaba a las 4 de la tarde aquí a mi casa y solo daba 5 horas clases, ganaba como 140 el mes. Casi solo para el pasaje y comida lo gastaba, basically. Pero era la experiencia y ya después da frutos. Pero sí hay que lucharle bastante. You have to, se tiene que. Bueno, hablando, let's continue. We're going to continue talking about the topic, the time that we were talking about yesterday, okay? So I'm gonna show you. Bueno, anyways, I'm gonna show you here. So we have this activity. What's the time? First, we have this one. We have 8, and then we have the minutes. So it's 8 o'clock. It's the time. It's 8 o'clock. So what you're gonna do, lo que van a hacer es ver los relojes y ponerle la hora. Half past 10, 5 o'clock, 11 o'clock, half past 3. Solo hay past, 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 past.
Ajá, solo hay en punto y mitades. Bueno, it's good. Va a ser easy. It's gonna be easy. I'm gonna send you the link. Voy a enviar el link. I'm gonna send you the link so you can complete the activity. Solo van a hacer un drag. Drag es moverlo de un lado así. Arrastrarlo a otro. It's drag. You're gonna drag. Lo explico de nuevo. Solo van a hacer esto. Van a dar clic y sostenido lo van a llevar hasta donde está. You see? Okay, just like that. Vamos a ir en grupos a hacer la activity. Que ya veíamos ayer la hora, ¿verdad? Ya saben que los que están en la primera mitad son past. Los que están en la segunda mitad son to. Let's go. Teacher. Dígame. No sé por qué no me pude unir, fíjese. Vamos a ver ahorita. Jennifer. Vale, la voy a mover a las 5, pero no se vaya a unir en esa sala, porque esa no es su sala. No se vaya a unir en la 4, sí, ahí sí. Vámonos, vámonos. La sala. Leslie, no le digo invitación. Ahorita la uno. Sí, teacher, pero la plataforma me sacó. Vaya, ahorita acabo vamos. De entrar. Ok, gracias. Jimmy, ¿también a usted lo sacó? Sí, me está sacando, teacher. Vaya, vamos a intentar a ver si puede ahorita. Ahí está. Teacher, ¿me la puede hacer llegar de nuevo? Por favor, no me salió. Cuando le quise dar clic, se quitó. Ok, ahorita vemos. Vaya, la voy a unir a las 5, pero esa no es la suya, así que no le voy a dar a aceptar. A la 4 la voy a mover. Ahí cuando le parezca 4, sí es de le aceptar.
Odalis me llamó. Sí, era para preguntarle, bueno, ya habíamos terminado, pero era para preguntarle si estaba bien. Si quiere, o sea, yo igual lo mandé como a calificar y me salió todo bueno. Entonces, no sé si quiere que se lo muestre igual. ¿Tienen todavía la captura? Sí. Muéstrame. Permítame. Solo me dice si se ve o no. Ok. Oh, yes. Ok. Thank you. Yes. Muy bien. Thank you. Ok. Good job, guys. Excelente. Okay, let's continue. Para hacer un review de lo que estábamos viendo ayer, remember que el reloj se divide en dos mitades, ¿verdad? La primera media hora, la segunda media hora. La primera media hora, siempre la segunda forma, porque hay una forma fácil de decir la hora en inglés, it's easy. That is, for example, right now it's 7:34, right? Eso sería easy, 7:34. Pero decimos la otra, que decimos los minutos primero, luego, si pasan o faltan, y la siguiente, la hora o la hora que es. Por ejemplo, si son las 7:25, yo diría it's 25, porque esos son los minutos primero, it's 25 past 7, porque son lo que pasan de la hora que es. A partir de los segundos 30 minutos, o sea, la segunda vuelta, yo voy a decir it's los minutos que faltan para la hora que viene. For example, right now it's 25 to 8, ¿verdad? It's 25 to 8, 25 a las 8, porque ya caigo en la segunda mitad. So it's 25 to 8. Okay, now, en la plataforma tienen un video que habla de esto. Quisiera compartirlo para, por si les ayuda de alguna otra forma. Hi everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45.
It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Una cosa que quiero mencionar acá, y sí por eso quería ver este video, es que aquí dice after one, ¿ok? It's quarter, no dice past, como nosotros decimos, ¿verdad? Past. Ambas formas son correctas, ¿ok? After es después, entonces es 15 después de la una, o 15 es pasada la una, entonces se puede decir de ambas maneras, after y past, y ambas son correctas. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our next example, it's 2:05. After that, it's 2:15. Then it's 2:30, or it's 2:30. Next, it's 2:40, or it's 2:40. Our last example, it's 2:45, or it's 2:45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m., noon, p.m., in the afternoon, p.m., in the evening, p.m., at night, p.m., midnight, a.m. Let's practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying, it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Okay. So now, tenemos ahí diferentes formas. Ven que decía los tiempos, dos formas de decirlos, pero también dice las horas. Por ejemplo, PM puede significar at night, okay? Puede significar in the evening, o puede significar in the afternoon. Es decir, yo puedo acá decir que son, hay formas de decir esto. Tiempo ahora, mejor dicho. ¿Qué horas son? Puedo decir it's 7:40. In the evening. It's 7:40 in the evening. Puedo también decirlo de la forma que ya saben ustedes. Que digo, los minutos primero. It's
22. 8. It's 22:08 p.m. We can say p.m. Like that. O puedo decir, it's 7:40 p.m. Puedo decir, it's 22:08 in the evening. Okay. Es importante que sepan que the afternoon es todo el periodo desde las 12, bueno, de la 1, mejor dicho, 1 p.m. until 6, around 6. De ahí se convierte in the evening. Esto es la evening, la noche, right? Night. Puede ser evening and night. Reconocible de las dos maneras. Pero ustedes saben, por ejemplo, que para saludar no pueden decir good night. Tienen que decir... evening. Evening. Yes. Bye. Ahora, al mediodía, siempre vamos a decir mediodía se dice... wait a second. Noon, correct. Yo esto simplemente podría decir it's noon y se entiende. It's noon. Ok, es el mediodía. Noon. It's noon. O puedo decir. It's 12 o'clock. 12 o'clock. PM. Porque ya este ya es, entra en el tiempo de la tarde, ¿verdad? It's 12 o'clock p.m. También puedo decirlo así. It's 12 o'clock p.m. Y esta es la forma de decir las horas. Entonces, es muy importante que entiendan que los tiempos del día se van a dividir. En la mañana, in the morning. Mediodía, at noon. Tarde, in the afternoon. Luego, in the evening, que también puede ser at night. Ok, diferentes tiempos. In the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, at night. Ok, I repeat one more time. In the morning, at noon. In the morning. Okay, repitan conmigo. In the morning. In the morning. At noon. At noon. In the afternoon. In the afternoon. In the evening. In the evening. At night. At night. Correct. Now, vamos a hacer el ejercicio que mencionaban in the video that we were looking at. Afternoon. Wait. PM. Let's listen. I will. Okay. Quiere que pongamos estas horas en inglés. Hay dos formas de decirlo. It's two ways of saying each one of these times. For example, tenemos las tres. Yo puedo decir. It's at 3 o'clock. It's 3 o'clock. O puedo decir, it's 3 o'clock p.m., I mean. O puedo decir, it's 3 o'clock in the afternoon. Ok. Ahora, cuando tenemos estos números como el de aquí abajo, voy a explicarlo. Aquí abajo. Yo no voy a decir son las 3 y 5, it's 3 y 5. No. Voy a decir, it's... 5, it's 3, wait, no, pero vamos a hacer primero la fácil, ¿verdad? It's 3, pero no vamos a decir it's 3, 5, vamos a decir it's 3 o 5, porque el 0 se dice, se menciona, we mentioned the number 0, pero lo mencionamos como un o. It's 3 o 5, o podemos decir it's 5, aquí sí, ya solo el 5, ya no decimos a 5, sino que it's 5 past 3. O la forma que mencionaban ellos, que no era past, sino que era 5 after. After 3. ¿Ok? Vamos dos formas ahí. Quiero que complementen ustedes estos de aquí abajo
Así que tomen un screenshot para que podamos ir a trabajarlos, ¿ok? ¿Están ready? Yeah. Ok, perfect. Rudy, ¿se acaba de conectar? Rudy, ahí le mandé la invitación.
Elmer lo sacó de la llamada. Sí, es que entré a una zona que no me pegaba nada de señal, se me olvidó avisarle, pero ahorita ya estoy en una zona bien estable de la señal. Como venía manejando, como le escribí. Ah, sí, sí. ¿Y en qué sala estaba? En la 1, si no me equivoco, Tita. Adalys. Ya. Por accidente me salí de la Ah, ok. Igual ahorita voy a llamar a todos sus classmates. Ok. Es que me salió el anuncio como que nos estaba llamando, entonces cuando le di me sacó de la reunión. Ah, ok, ok. Pero ya vienen ellos, ok. Hello, teacher. Hello. I'm here. Hello. Hello, hello.
Espérenme. Bueno, quiero reposar asistencia porque siento que se han conectado varias personas y no quiero que se vayan a quedar sin su asistencia. Entonces, I'm gonna go with that. Un segundito. Falta que venga alguien. Sí, Ana Marisol me parece ahí. Jimmy jugando, le va a aparecer la pata de gallo. Esa es la única que puedo hacer yo, la única que me sale. It's the only one I get. Ajá. Yeah, correct. Es la única que me sale a mí. Yeah. Recuerda esos juegos. Bueno, Carlos Manuel se conectó al final. ¿No? Ok, vamos a seguir viendo. Tum, 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 tum. Laura Fabiola se conectó. All right. Rudy Armando. Present, teacher. Okay. And I think that was it. Okay. Voy a decir una hora en español y ustedes la van a decir en inglés. Vamos a ir con esa práctica ahorita. It's the last time. Y voy a elegir a la persona antes de decir la hora. Okay. Kelly, 8:50. Active el audio. It's 10 to 9. Bien, muy bien. Perdón, tengo que decir la persona primero. Mónica, 6:20. Mónica. Serían. Es que siempre me confundo un poquito. Dale. Quiero decirla como de la forma más complicada, pero cuesta un poquito todavía ubicar. Vaya, ¿cuántos 6 minutos 20. Pasan? De las 6. 20. Serían. 20. Serían 20. Past 6. Yes, 20 past 6. Yes, correct. Thank you. Jimmy, 7:15. It's 16 to pass. Sorry. El tú no me lo dice. 16. Ajá. Solo el past. It's 15. Repeat the question, please. 7:15. Acuérdese que se puede decir quarter también, no solo 15. Ah, okay. It's quarter to. El tú no se dice porque es vamos a decir lo que pasan, entonces decimos. It's quarter. Ah, okay. It's quarter past 7. Excelente. Ahí estamos bien, Jimmy. Yes. It's quarter past 7. Leslie, ¿me dice algo usted? Sí, teacher, no es que la esté corriendo, pero su clase de las 8 no le iba a dar hoy. Ah, no, pero sí, ya me voy. Pero hoy no me toca. No se vaya. Yo por su plan se le decía. Siga, entonces. No, pero sí, ya, tengo que ir. Por eso es que estaba bien relajada la tía. Sí, por eso estoy bien tranquila. Es que ya, ayer terminé ese curso, así que bien. Ay, qué bueno. Bien ahí. Yeah, pero it's time to go. Bueno, esta era la última práctica que teníamos de la The Time. Mañana vamos a continuar con Open Questions, WH Questions con el presente continuo. And yeah, that will be it, okay? Take care, pero gracias por preocuparse por mi clase. Thank you very much, appreciate it, okay? Bye-bye. 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 See you tomorrow. Good night.